Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿Quiénes están en línea? La tutora Patti, ¿cómo está? Buenas tardes. La señorita Luisa Fernanda. Rodrigo Sebastián. Juan Marco. Andrea Nayeli. Ashley. Ah, también está Rosalinda Rubí. Luis Elías. Brigitte Stephanie. <coughs> Darlene Shomara, ¿quién más está por ahí? Creo que ya no hay más. Muy bien. Muy bien, chicos, estamos en la semana número 14. A ver, a ver. A ver, ahí está, jóvenes. Hoy día nos toca ver la Primera Guerra Mundial. A ver, ¿están preparados o no están preparados para la Primera Guerra Mundial? A ver, creo que todavía están almorzando, ¿ah? ¿eh? Creo que todavía están almorzando. A ver, están almorzando todavía porque no están todos. Nosotros somos como 200 y solamente hay 20. Hola, hola. Hola, Johanna Lucero, señorita, ¿cómo está? Buenas tardes. Vamos a poner un poco más de luz. Uh, demasiada luz, chicos, demasiada luz. Señorita Mariela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a ver. ¿Cómo está, joven? Alex Wagner. Hasta ahora estoy esperando el regalo de cumpleaños, ¿ah? ¿eh? Hola, Cristina Daniela, ¿cómo estás? Estoy esperando que llegue el KFC a mi casa. ¿Mm? Hasta ahora estoy esperando el KFC en mi casa. Un baldecito de 12 piezas de pollo. ¿Dónde está? Nunca llegó a mi casa. Ustedes tenían que yapearle al cat o a la señorita tutora, le tenían que yapear. La señorita tutora tenía que juntar el dinero y ella mandarla a mi dirección claro que sí así era el camino chicos no está bien está bien yo les hubiera puesto en el Instagram esta es el regalo de los chicos de virtual no mentira chicos bien vamos a empezar con la clase el día de hoy vamos a empezar con la clase a ver cerramos la cámara y tenemos la primera guerra Mundial. Bien. Primero, jovencitos, tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Tenemos la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Eh, ¿Por qué es mundial? A ver. Uh. Profesor, ¿por qué pasa en Europa? Mmm, mmm, no porque pasa en Europa. Exacto, Juan Marco. Esa respuesta está muchísimo mejor porque se enfrentan países potencias, se enfrentan países imperialistas, países con un gran desarrollo. Esa es la razón principal. ¿Correcto? Así es. ¿Está bien? Bien. Entonces, es conocida como la Gran Guerra también, chicos, ¿ah? ¿eh? Por favor, no lo vayan a olvidar, esto es muy importante. ¿Y se enfrenta a quién? Se enfrentan a países, o se enfrentan, ¿no? Acá creo que está mal escrito, chicos, la verdad, creo que está mal escrito, es se enfrentan, ¿no? Se enfrentan, debe ser, ¿no? Se enfrentan, así. Se enfrentan. Se enfrentan países imperialistas, ¿no? También me gusta lo que escribe Alex Wagner. Profe, eso también significa que afectó a todo el mundo. Así es. ¿De acuerdo? Afectó a todo el mundo también, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿cuáles son las causas de esta guerra, de este conflicto, de esta pelea? A ver. A ver. Bien, entonces chicos, la primera... A ver, es muchachos que se busca colonias jóvenes. Esa es la primera causa que tienen que buscar ustedes, ¿no? Se buscan colonias. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, estos países como están buscando colonias, pues se enfrentan, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Entonces, ahí está, por favor. Eso es lo que ustedes, como te decía, tiene que recordar. Profesor, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa del por qué este? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? no Y después que están buscando qué cosa? Colonias. Ahora. Ahora, otra pregunta sería, escúchame, otra pregunta importante, otro sería interesante, ¿qué cosa? Que forman bloques. A ver, a ver, a ver. Yo creo que tú, yo creo que tú sí debes acordarte, jovencito. Yo sí creo que tú debes acordarte, definitivamente tienes que acordarte de qué. De esta triple alianza y triple entente. ¿Correcto? A ver, a ver, a ver. Vamos a sacar un poquito la imagen, amigos, un poquito la imagen. Ahí está. Y tú me vas a decir, acá lo sacamos a un costadito, mira. Triple alianza. A ver. ¿Quieres que te enseñe un hack, un truco? ¿Te enseño o no te enseño? Es un truco sencillito, fácil. Mira. Cuando tengas alianza, ¿de acuerdo? Tú vas a leer AL. Y cuando tengas AL de alianza, ¿qué país será? Ale. Alemania. Cuando tengas la I. Alemania y de qué? Y de Italia. Y la AN de Austria, Hungría. ¿Te acordarás? A ver. No, no está mal, José Joaquín. No está mal. La idea es que tú te acuerdes, ¿ya? No, la idea es que tú te acuerdes. ¿Y con la triple entente, quiénes estuvieron? En la triple entente, ¿quiénes estuvieron? Estuvieron Inglaterra, Francia. Y Rusia. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí está. Y en la ideología está el pangermanismo. El pangermanismo es la expansión de Alemania. Por favor, agrégale. La expansión de Alemania. Y el paneslavismo es la unidad. Eslava liderada por quién. A ver. A ver, ¿qué país lideraba a los eslavos? A ver, y la respuesta, chicos, seguro ustedes han escuchado, eh, el país de Serbia. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. También hay otro, mira. También puedes decir el revanchismo francés. Francia estaba con una revancha porque quería recuperar qué cosa. A ver. Muy bien, muy bien a, Marie, a María Gabriela, a Mariela, Rodrigo Alexander, Rodrigo Sebastián y Johanna Lucero. Excelente nivel, muchachos. Eso es porque ustedes también ya tienen seis ciclos. Por supuesto, pero no importa. No importa, no importa. La respuesta es recuperar. Alsacia y Lorena. Ahí está. Muy bien. No importa, no importa, jovencitos, algunos están riendo. José Joaquín, Cristina Daniela, Johanna Lucero, Andrea Nayeli, María Gabriela se preocupa, Rodrigo Sebastián también se ríe, pero pero, no importa, porque este noviembre, ¿vas a ingresar o no? ¿Está bien? ¿Ya? En noviembre es tu ingreso, así que... Este es el mapa de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Mira de qué tamaño era Alemania. Mira. Esto era Alemania, chicos, mira. Acá estaba Suiza, Austria-Hungría, Serbia, el Imperio Otomano. Rusia. Chicos, por ejemplo, ahí que estás viendo qué países no existen. A ver, profe, muy bien José Joaquín, no está Polonia, no hay Estonia, Letonia, Lituania, no hay Ucrania, no hay la República Checa, Croacia, Eslovenia, hay un montón de países que no existen, ¿no? Finlandia tampoco está, por ejemplo. Ahí está. Azerbaiyán, señorita Mariela Gabriela, creo que está más para Asia, me parece. A ver, no estoy muy seguro. No se ve, creo, por acá está. Sí. Bien, vamos a ver. ¿Cuál es el antecedente? ¿eh? ¿Se acuerdan o no? Antes de hablar del pretexto y el estallido, ¿cuál fue el antecedente de la Primera Guerra Mundial? A ver. Muy bien, Luisa Fernanda. Es la carrera armamentista, pero tiene un nombre. Muchachos, excelente respuesta. Darlene Shomara, Nicole Mayumi, Mariela, Rodrigo Sebastián, Luisa Fernanda y Johanna Lucero. El antecedente principal era La Paz Armada, ¿no? Eh, que coincide con el desarrollo de qué? Mira. Ah, pero espera, vamos a poner. La Paz Armada es que la carrera. armamentista. Ahí está. Coincide con el desarrollo de qué? De una época que para Europa, escúchame, supuestamente para Europa, fue el mejor, fue el mejor tiempo. A ver, muy bien, Darlín Yomara, la famosa Beli Epoquí. Ahí está. Ahí está. La belí époquí. ¿Qué conflictos hubieron, chicos, antes? ¿Qué conflictos hubo antes de la guerra mundial? Bueno, pequeñas, digo, pequeñas peleitas, la verdad, ¿no? Pequeñas peleitas, la verdad. ¿Cómo cuáles? Hay dos importantes. No, 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 no. No, 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 no. Rodrigo Alexander, la guerra franco-prusiana, escúchame bien, por favor. Este. Es el fin de la guerra franco-prusiana, es el inicio de la paz armada. ¿De acuerdo? No se olviden, por favor. ¿Está bien? De acuerdo, chicos, no se olviden. La guerra franco-prusiana es el inicio de. Si el fin de la guerra franco-prusiana es como eh, el inicio de la bella época, el inicio de la paz armada. Hubieron dos pequeños conflictos, por ejemplo, las crisis de los Balcanes, ¿no? La crisis de los Balcanes las guerras que hay pues contra el imperio turco eh, para sacarlo de Europa. Y la otra son los famosos incidentes de Marruecos. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer un pequeño... Dime, ¿dónde está Marruecos? Muy bien, para empezar, se ubica en África. Ah, acá está. Acá está África, acá está Arabia y por acá cae la India, ¿no? Acá está Europa, acá está España, Italia, por acá cae Grecia, ¿no? Grecia forma aquí un cuadradito y acá está Turquía. Este es los Balcanes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora... Déjeme decirte que ustedes están respondiendo muy bien. Marruecos está aquí, debajo de España y Portugal, en el África. ¿Quién quiere entrar aquí? ¿Ah? ¿Quién crees que quiere tener este pequeño espacio? ¿Quién crees, jóvenes, que quiere apoyar al, al, al sultán que está ahí en Marruecos? ¿Quién crees que quiere meter su cabeza? A ver. A ver, a ver, no importa, no importa, no importa si no sabes, no importa, pero aunque sea trata de responder algo. ¿Quién crees que quería tener el control de ese de ese cachito? Profe, España, pues si España está ahí, bueno, sí es cierto, pero había una potencia Muy bien, Juan Marco. Muchachos, era Alemania. Era Alemania. De acuerdo, a mis amigos, era Alemania. Ya. Ahora, la pregunta es, Francia e Inglaterra iban a permitir que otro país venga acá al norte de África? Ah, 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 no, no quería. Entonces, Inglaterra y Francia siempre habían peleado en la historia, mis amigos. A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Quiero verte, quiero verte, amigo mío. A ver, ¿tú te acuerdas que Inglaterra y Francia siempre habían peleado, chicos. ¿Lo recuerdas o no? ¿Lo recuerdas o no? Inglaterra y Francia siempre habían peleado. Siempre habían peleado. A ver, dime guerras donde Francia e Inglaterra habían peleado. A ver, mencioname. Profesor, la guerra de los 100 años es uno. Sí, tienes razón. Otro. Otro. Profe, la independencia de los Estados Unidos, Francia, lucha contra Inglaterra. Tienes razón. Van dos. Uno más. Uno más y yo te ayudo con otros. La guerra franco-inglesa. Oye, José Joaquín, no te pases. <laughs> es un palomilla el José Joaquín. <laughs> Pero es muy inteligente para hacer su, su chascarro. ¿eh? Muy inteligente. Profe, las guerras napoleónicas puede ser o no. Por supuesto. Ahí están tres. ¿Quieres que te diga un par más? ¿Qué te parece la guerra de sucesión española? La guerra de sucesión española también fue, chicos, también fue, este, también fue, digamos... Una guerra donde peleó Francia contra Inglaterra. ¿Mm? Otra, otra, a ver. Mm. Yala, Yala, Yala. ¿Mm? La guerra de los siete años, pues. La guerra de los siete años. ¿O no? También. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por primera vez, Inglaterra y Francia tienen un acuerdo para que Alemania no se meta, para que Alemania no se meta al norte de África. Entonces, como que tienen un pequeño entendimiento, ¿de acuerdo? Ahí está. Regresamos. ¿Ya? Entonces, ahí está en los incidentes de Marruecos, que fueron dos. Pretexto o estallido, la muerte del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Austria-Hungría declara la guerra a serbia. A ver, ¿quieres que te explique sobre la crisis de los Balcanes y por qué esto fue la causa de la guerra? Chicos, ¿han escuchado o no esto de la de la guerra, la, la, la declaratoria de guerra de Serbia? ¿Mm? Ya, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver, mira. Ya, te voy a explicar. Acá hay un mapa. Este mapa no es que nos va a ayudar mucho, pero vamos a ver, mira. Aquí, mira. Nueva diapositiva. Control B. Vamos a cortar un poco la imagen, porque la verdad necesitamos que sea más grande. Hasta ahí vamos a cortar, hasta ahí vamos a cortar. Hasta ahí. Esta parte no nos interesa. Ya está. Ahora sí. Escúchame, por favor. Bien. Todos están atentos. Todos están atentos, mis amigos. Bien, ¿lees donde dice Imperio Otomano? ¿Lees donde dice Imperio Otomano? Muy bien. Muy bien. ¿Todos están leyendo donde dice Imperio Otomano? Bien. Bien. Lo que tú no sabes es que el Imperio Otomano era todo esto. En su máxima expansión, amigos míos, escúchame por favor. En su máxima expansión, jovencitos. En su máxima expansión, el imperio otomano era de ese tamaño. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Bueno, el Imperio Otomano se mantuvo así. No, jóvenes, empezaron a independizarse. A vamos a hacer las cosas así, mira. Ya está. Escúchame, por favor. Escúchame. Bien. Primero, Austria-Hungría empieza a recuperar territorio. Rumania, Bulgaria, Serbia y Grecia empiezan a independizarse. ¿De acuerdo? Y ellos se unen para qué? Para sacar al Imperio Otomano de Europa. Lo sacan. Profi, disculpe. Este pedacito queda, sí. Ese pedacito queda. ¿Quieres saber por qué ese pedacito queda? Porque este, este pedacito es Constantinopla, Estambul. ¿Se acuerdan o no de, ¿se acuerdan o no de Constantinopla? O ya se olvidaron ya. O ya se olvidaron. Claro. Uh, profe del antiguo Imperio Bizantino, claro, pero ¿te acuerdas que el Imperio Bizantino fue tomado por el Imperio Otomano, por el Imperio Turco? Muy bien. Entonces, chicos, esta zona de acá, amigos míos, hacia Austria-Hungría y por Rusia. Rusia quería salir por acá y Austria-Hungría quería salir por acá. ¿Me entiendes? Por eso es que Rusia, escúchame. Rusia ayuda a Serbia. ¿Para qué? Rusia ayuda a Serbia para qué? Para que Montenegro, Albania y Serbia, o sea, todos estos países, sean un solo país. ¿Me entiendes? Esa era la idea de Rusia. Profe, disculpe. ¿Y este territorio de acá? Bien, Serbia también quería ese territorio. ¿Sabes cómo se llama este territorio? Muy bien, Juan Marco, extraordinario nivel, amigo mío. Se llama Bosnia. Profe, está bien, profe, pero disculpe. Este. Profe, exacto. Por favor, Johanna Lucero, escríbelo. ¿Cómo se llama la capital de Bosnia? A ver, no te olvides, gracias Johanna, por favor todos, la capital de Bosnia es Sarajevo y por eso es que Serbia estaba muy molesto, pues. Ahora entiendes por qué Serbia está muy molesto con Austria-Hungría. Ahora estás entendiendo porque Serbia, Serbia quería este territorio para él. Serbia quería este territorio para él. ¿Me entiendes? Serbia quería todo este territorio. Pero, pero se metió a Austria Hungría y se lo agarró. ¡No pues! Entonces es ahí donde se molesta Serbia. Y por eso es que hace. Espera, espera, espera. Retrocedemos. ¿Dónde? ¿Dónde hace el atentado? Sara Jevo. Escríbelo, por favor. Capital de... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Dilo, dilo, dilo. ¿Cómo? Capital de Bosnia. Ahí está, amigo mío. Ahí están, chicos. Ahora entendiste. Entendiste un poquito, jóvenes, todo el todo el problema. Entendieron un poquito el problema. Bien, chicos. Entonces, con esto, con esto. Da inicio pues a la guerra, ¿no? Vamos a ver. Acá tenemos la primera guerra de movimientos. ¿De acuerdo? Bien. Escúchame. Alemania estaba peleando en qué? Pelea en dos frentes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo está eso que está peleando en dos frentes? A ver. ¿Qué significa que Alemania está peleando en dos frentes jovencitos? A ver, ¿qué entienden chicos que Alemania está peleando en dos frentes? Recuerda pues amigos, mira, está peleando contra Francia y está peleando contra, ¿contra quién? ¿Me entendieron? Ahora, ¿y cómo Alemania iba a pelear entre estos dos frentes? A ver. Muy bien, José Joaquín. Muy bien, José Joaquín. Excelente. Profe, divido el ejército en esas dos fronteras, al toque nomás. Mira, escúchame. Para estos jóvenes, para los dos frentes, Alemania quiso poner en práctica el famoso plan Striffen. Okay. ¿Cuál era? Ir con todo contra Francia ¡Uah! y de ahí regresar para detener a Rusia. Lo repito, lo repito. ¿Cuál era el plan? El plan era ir con todo a Francia, a París, y de ahí regresar para detener a Rusia. ¿Está bien? Ese era el famoso plan. Plan Schifling. ¿De acuerdo? Profesor, ese plan sale mal si los rusos avanzan más rápido que tú. Excelente análisis, jovencito José Joaquín. Los rusos llegaron más rápido. <laughs> los rusos llegaron más rápido de los que se esperaba. Jones, el plan salió muy mal, la verdad. El plan salió muy mal. ¿Por qué? Primero, porque los franceses no fueron derrotados rápido. Los alemanes no pudieron derrotar a los franceses. Y los rusos llegaron rápido. Y los alemanes se preocuparon. Sin embargo, su preocupación fue por las puras. ¿Y, y por qué la preocupación fue por las puras, profe? porque los alemanes los derrotaron rápidamente a los rusos. ¿De acuerdo? Mira, entonces ponemos acá, mira ves derrota alemana en el Marne acá está vez ejército alemán ejército aliado acá está Alemania acá está Francia este es el río míralo por favor este es el río Marne ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Profesor, no les, ¿eso les pasa por no jugar? Claro, si hubieran jugado Civilización 6 sí, la habían sobrado. ¿eh? Claro que sí. Y acá en Rusia, mira, acá está el Imperio Ruso que avanzaron y mira, ya estaban, ya estaban en Alemania, mira, jóvenes. Tandenberg y los lagos masurianos. ¿Estamos? Ya está. Entonces, esa es la primera guerra de movimiento. Derrota alemana en el Mar Ney, derrota rusa en las batallas de Tannenberg y los lagos Masu, masurianos. Va. Y, chicos, ahora viene, escúchame, ahora viene, ahora viene. la etapa más importante de la primera guerra mundial ¿cuál fue amigos ¿cuál fue a ver espera ya que estamos aquí casi una hora ya te voy a mostrar un video escúchame escucha mm. está no 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 no, 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 acá está, vamos a poner acá, acá está, oh, no, a ver, vamos a ver, a ver, allí está, chicos. Te voy a mostrar cómo fue la guerra mundial. ¿De acuerdo? Te voy a mostrar cómo fue la guerra mundial. Con imágenes verdaderas. Videos. Escúchame. Videos originales de la guerra mundial. No es una película. No, 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 no. Videos originales de la guerra mundial. Pero, ¿qué pasa? Escúchame. Este. Oye, yo no la filmé, pues hermano, oye, no te pases, yo no la filmé. O porque no eres normal, mano. No, pues no seas malo. Sí soy viejo, ya sí soy viejo, pero Pero no te pases, pues joven. <laughs> o sea, o, o sea, sí soy viejo. <laughs> ya, pero, pero tampoco tanto, pues tampoco anciano, pues, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Un hombre sus 50, recién. Un hombre sus 50, por favor. Más respetación con el docente de la clase. Por favor, más respeto. <laughs> ok, ok, ok. Ok. Mira, a José Joaquín. Mira, mira, a José Joaquín, mira. Está bien. Yo puedo tener 50 años, hermano. ¿ya? Yo puedo ser viejo, hermano pero ¿sabe cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Quiere saber la diferencia entre tú y yo? ¿Quiere que lo diga? Se lo digo, se lo digo, ahí se viene, chicos, ahí se viene. Yo ya ingresé, pe mano, yo ya ingresé. Yo ya ingresé, pe mano, yo ya ingresé. Es más. Ahora en agosto voy a volver a postular a una maestría. <laughs> ok, ok. Ahí vamos, chicos. Vamos a ver, escúchame, este video son a blanco y negro, pero, pero, pero. Por computadora, chicos por computadora, lo han pintado a color. ¿De acuerdo? Lo han pintado a color. ¿Ya? Así que vamos a ver. La Primera Guerra Mundial siempre se ha visto como una guerra en blanco y negro. Era la única manera que tenían de filmar las imágenes del frente y las escenas recreadas para la cámara. Pero la realidad no era así. La realidad ocurrió en color. La masacre. Las novedades. El choque. Los levantamientos políticos, la victoria, la derrota. Los campos eran verdes, el fango pardo y las luces brillantes. Ahora, con la ayuda de la nueva tecnología por ordenador, se ha devuelto el color fielmente y con gran detalle al blanco y negro de la Primera Guerra Mundial. Por primera vez esta serie contará la historia de la Primera Guerra Mundial tal como la vieron los que lucharon en ella. A ver, ¿qué te pareció? ¿Lo vieron o no? A ver, vamos a volver a verlo, pero ahora te lo voy a explicar. Estamos de acuerdo. ¿Cómo que dele play? ¿No se vio? O, oh, en serio, Pe, ¿no se vio? Oye, oh, no me loquees, Pe, mano. Oigan, oh, Russell. Jan Russell. Oh, o sea, porque tu nombre es extranjero, tienes derecho a loquearme. Como yo soy color puerta, tú me puedes loquear, mano. O oh, mano. Oh, mano, ya está bien, pilla. Yo soy color puerta, me llamo Daniel, mi nombre es Pese algo peruano y tú eres Jan Rusher. ¿Ya? ¿No? No, ok. No, tú me estás discriminando, tú me estás bloqueando, mano. Tú me estás bloqueando, mano. ¿Ah? <risa> <risa> Profe, no me discrimine por mi nombre, dice Jan Rusher. <laughs> oh, mano, entre marrones nos entendemos. Ah, ya, también eres marrón, mano. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Entre tu marrón y mi marrón. Ya. ¿Quieres que te diga cuál es mi diferencia? Mi marrón y tu marrón. <laughs> ya, ya, ya. Basta, basta. Vamos a continuar. Ya, escúcheme, por favor. Vamos a volver a ver el video. Miren, ¿cómo se llama este tipo de cañones? Se llaman artillería. Artillería, chicos. Una nueva arma, ¿no? Mira, a larga distancia. ¿No? Bueno, esa es la ropa de esos tiempos. ¿no? Vamos a seguir analizando el video. Mira, mira, aún habían caballos, ¿eh? aún se usaban los caballos. Uh, 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 ¡Uh, de dónde están saliendo esas personas, chicos? ¿De dónde están saliendo esas personas? Ah, ah, ahí tenemos.

pero sí es un barco, ¿no? Sí es un barco. ¿Sí? Un barco a, un barco a vapor cayendo, uh, encallando, se dice José Joaquín, encallando. Bueno, en este caso hundiéndose, encallando es cuando eh, pues, ha, ha chocado contra algo, ¿no? Ha chocado contra algo. En este caso no, en este caso ha sido hundido. Y en ese tiempo, chicos, ¿cuál es el arma marina más brutal y poderosa? A ver, muy bien, Juan Marco, otra vez, señor Juan Marco, excelente. Profesor, el submarino, chicos, ¿pueden ver en esa escena un submarino? ¿Lo ven o no? ¿Lo están viendo? Allí está el costadito. Alison Flor, ahí está el costadito. Ni siquiera es un punto negro, es una mancha negra. Otra vez, ah, vamos a retroceder un poquito, mira. Ahí lo vamos a ver, mira, mira, ahí está, ¿lo ves o no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Aquí está, ¿no? Ahí está, chicos, ahí se nota más clarito, ¿no? Ahí está el desgraciadito sacando, ¿no? El, la parte del periscopio, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien, continuamos. Los muertos, ¿no? Mira chicos, los primeros tanques. Los primeros tanques. ¿Alguna vez ustedes han jugado Metal Slug? Ahí está, los que han jugado Metal Slug seguro seguro sabrán lo que estoy hablando, ¿no? Ahí está, chicos. Los tanques, lanzallamas, mira, lanzallamas. La Revolución Rusa. Por ejemplo, independencia de otros países, hambruna, tristeza, ¿no? Ahí están los soldados. Mira chicos, esto qué es... A ver, ¿qué es eso? A ver, a ver, muchachos, es un, ¿qué cosa? Es una avioneta. Es una avioneta, está bien. Muy bien, chicos. Recuerda que en esta guerra se empieza a usar por primera vez aviones de guerra también. ¿Ves? Ahí hay más trincheras. A ver, a ver. Si estas trincheras son de pura nieve, ¿qué trincheras serán? ¿Está bien? Son trincheras rusas, buena, buena inferencia. Trincheras rusas, p profe, claro. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos en el video? Caballo, ¿no? Todavía hay caballería. Acá también están saliendo de las trincheras. Mira, mira, cómo salen de las trincheras, chicos. Ahí está, hasta. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, chicos? Ah, ya, vamos a ver. Te voy a mostrar otro. Espera, espera, Acá está. vamos a ver si sale ya. Acá está. Esta sí es una serie, esta es una serie, esto sí no es real, pero nos muestra dos de las o tres de las principales cosas que se vivió en la guerra mundial. A ver chicos, presten atención. Yes, quiet. And now we begin again. I see you afterwards, Bernard. Yes, Alan. <laughs> i are not attacking very well. What in half's name is that?

te pareció? ¿Qué te pareció? Es buena escena, ¿no? Eh, es una buena escena de película, de una serie, me parece que es este para que tú veas más o menos cómo fue este proceso, este proceso de la guerra mundial. Eh, bravo, fue bastante bravo, la verdad. A ver, vamos a ver. Mm. Vamos a continuar. Bien, entonces pasamos, chicos, a la famosa guerra de trincheras, ¿no? También llamada como una guerra de desgaste y los principales protagonistas fueron Francia contra Alemania. ¿De acuerdo? Ahí está. Hubieron nuevas armas como tanques lanzallamas gas venenoso las como eran las dos principales batallas fueron estas dos la batalla de verdún y la batalla de somme no lo olvides por favor rusia se retira triunfó la revolución bolchevique y lenin lenin firma el tratado de brest-litovsk que lo vamos a poner cuando hagamos revolución rusa lo vamos a poner este y se retira pues de la guerra, ¿no? Ahora eh, y tú ya me habías dicho, ¿no? Tú ya me habías dicho. La guerra submarina. ¿De acuerdo? ¿Alguien se acuerda? A ver, se hundió el Lucy Tania. ¿Te acuerdas? A ver, el unimiento de Lusitania más el famoso, no sé si te acuerdas, telegrama Zimmerman. ¿Alguien se acuerda, chicos, qué es este telegrama Zimmerman? Ajá, muy bien, Darlene Shomara, excelente nivel. Era un telegrama para México, ¿no? Eh, este telegrama, Simmerman, solicita a México atacar a Estados Unidos, ¿no? ¿Me entendieron? Ya está. Entonces, ingresa Estados, Estados Unidos a la guerra, ¿no? Ya está. Muy bien. Chicos, ¿quieren ver cómo era una trinchera? Así era, mira. A ver, tomen por favor una... Tomen una captura. ¿Está bien, chicos? Miren, ¿ah? Habían piojos, ratas, había excrementos, ¿no? Gente, bueno, acá están animales muertos, cadáveres en descomposición, aguas estancadas, ¿no? Y así se arrojaban, ¿no? Eh, ahí vivían, ¿no? Mira, los fondos de las trincheras se llenaban de agua, barro, excremento y cadáveres de soldados muertos. El hedor, el olor, era atroz. ¿no? Era atroz. ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahora, quizás uno dice, profe, no estarán exagerando. Acá hay fotografías reales, chicos, de cómo se vivía en las trincheras. Claro, porque este es un dibujo. Este es un dibujo. Acabamos de ver unos videos reales, pero no se ven los detalles. Acabamos de ver una película y la trinchera está muy limpia. Esta es una foto original. Fotos originales de personas en las trincheras. Correcto, okay. Y ahora vamos a la parte final. Segunda guerra de movimientos. Derrota definitiva alemana en la batalla del Marne, ¿no? Eh, algunos dicen que el ejército, los alemanes dicen el ejército alemán fue traicionado, ¿no? Ahí está. Está bien chicos, ahí está. Y bueno, ¿cuál fue el final? ¿Cuál fue el final, mis amigos? A ver, el armisticio de Compiègne es, algunos consideran que ese es el final de la guerra, jovencitos. El armisticio de Compiègne consideran que es el final de la guerra. Y el tratado de Versalles es el año 1919, donde están las sanciones. ¿No? Ahí está, ¿no? Por ejemplo, dice, eh, términos de paz, ¿no? Términos de paz, acá está, ¿no? Esto es una caricatura, ¿no? ¿no? Términos de paz, ¿no? Tú debes tragarte esto así quieras o no quieras, ¿no? Cuatro pastillas, ¿no? de millones, ¿no? Acá está Francia, Imperio Británico, América, Estados Unidos, ¿no? Italia, Japón, obligándole a Alemania a aceptar los términos de paz, ¿no? Acá está otro, otra caricatura. Vamos con las consecuencias de la guerra. Mira, chicos, todos los países que nacieron. ¿eh? Mira todos los países que nacieron, jóvenes. ¿Te acuerdas que habían poquitos países? Así es. Así es. Este armisticio de Compiñe es el lugar en el bosque de Rotondes, ¿no? En el bosque, fue un bosque. ¿De acuerdo? Bien. Ah, muy bien, Rodrigo Alexander. Muy buena observación. Al final Serbia se logró, mira. Serbia se logró. Se unió a Bosnia, ¿no? ¿Te acuerdas? A Montenegro. ¿Te acuerdas? A ver si retrocedemos el mapa. Montenegro, Serbia, Bosnia. ¿De acuerdo? Ahí está. Nace Yugoslavia, ¿no? Ahí está. Nace, nace Yugoslavia. Ahí está. Nace la Liga o Sociedad de Naciones. Hay nuevas potencias, Estados Unidos, Japón, nuevos países como Checoslovaquia, Polonia, Austria, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Alemania se partió en dos porque... Eh, acá hay un territorio alemán y acá hay otro territorio alemán, ¿no? Eso va a ser un pretexto para Hitler en el futuro, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, ¿hasta ahí qué sería? Hasta ahí sería el tema de la primera guerra. Primera Guerra Mundial, está bien. Bien. Eh, ahora vamos a ver otro tema que también es muy importante, que está dentro de eh, el temario de esta semana, qué es qué cosa. Revolución rusa. También es un tema importante, ¿ah? ¿eh? A ver, ¿qué recordamos de la revolución rusa? ¿De acuerdo? Profesor, la princesa perdida, ¿es cierto? ¡Oh! ¿Quién era la princesa perdida? ¿Alguien se acuerda? A ver, a ver. ¿Alguien se acuerda de esta princesa perdida? A ver. A ver. Muy bien, Anastasia, Anastasia Romanov. Pero chicos, ¿tú sabías que ya se encontró el cuerpo de Anastasia? Hace unos años, chicos, eh, sí, ya se encontró, claro. Unos arqueólogos encontraron unos cuerpos, les hicieron pruebas de ADN y descubrieron, pues, que era Anastasia. Sí, o sea, murieron murieron, ¿no? O sea, se creía que habían logrado escapar, eso, pero no, no, no fue cierto, ¿de acuerdo? No, no lograron escapar, eh, murieron. Lo que pasa es que, Lucerito, te explico, cuando los bolcheviques toman el poder, eh, tenían capturados a la familia Romanov, pero eh, había un grupo de personas en Rusia que querían que el rey volviera, que el zar volviera. Entonces, la población... Eh, entraron al palacio y los mataron a todos, ¿no? Los mataron. Sin embargo, no encontraron los cuerpos de. Fueron linchados, la verdad, no es que hubo una ejecución, ¿no? Los, los lincharon, ¿no? Eh, en... Pero faltaban dos cuerpos, ¿no? El cuerpo del hermano menor y de la princesa Anastasia, ¿no? Y, y el problema, jóvenes, con Anastasia es que la abuela, la abuela Romanov, Empezó a decir que aquel que encuentre a la princesa se le iba a dar pues un gran premio, ¿no? Y, y se hicieron pues jóvenes pasar, muchas chicas se hicieron pasar por la princesa Romanov, ¿no? Yo soy tu nieta, yo soy tu nieta, recuérdame, ¿no? Y así. Eh, es más, hasta hubo fanatismo, ¿no? Un fanatismo totalmente enfermo, ¿no? De una persona que murió diciendo... Mi abuela no me reconoció, pero yo soy Anastasia Romanov. Y murió en un hospital psiquiátrico diciendo que ella era Anastasia Romanov. Sin embargo, hace unos años eh, ya se encontraron el cuerpo, ¿no? De, 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 la, de la hija menor del zar Nicolás, del zar Nicolás II. Eh... Un ratito chicos, está que se cae el, el micrófono. Ya. Esperamos se pueda sostener mejor para que no se caiga. Ya está. Bien. Tenemos entonces, amigos. Molamos el video y vamos. Primero, los antecedentes de la Revolución Rusa. Antecedentes. Tenemos la guerra ruso-japonesa. Eh, derrota rusa, ¿no? Jóvenes, todos les tenían miedo. Todos les tenían miedo a... A Rusia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque era grande, tiene una gran población, ¿de acuerdo? Y, y, y al tener mucha población, tiene un gran ejército. Además que sabían usar también eh, su invierno para su beneficio, ¿no? O sea, sabían usar bien sus climáticas, sus condiciones geográficas. Pero un país chiquitito, tamaño de Loreto, eh, le ganó a Rusia, ¿no? Entonces, eso fue, jóvenes, pues un golpe para Rusia, un golpe terrible, ¿de acuerdo? Este tenemos acá, y eso va a generar también la famosa revolución de 1905 donde se va a producir el famosísimo Domingo Sangriento, donde jóvenes, la tropa, la tropa les dispara directamente a las personas que estaban protestando, ¿no? Este es un episodio muy triste, jóvenes, en la historia rusa. ¿no? Eh, también está la rebelión del... acorazado Potenkin ¿Quieren ver más o menos cómo fue esta esta masacre del Domingo Sangriento? ¿Quieren verlo? ¿Quieren verlo? Ya, vamos a mostrarle ya. A ver, vamos, a ver. Vamos a ver. Mm. Ya, aquí está. Escúcheme. Eh. En los años 30, todavía, todavía durante la Revolución Rusa, todavía con el gobierno de Stalin, en Rusia apareció un gran cineasta, ¿no? un gran cineasta. Este cineasta este, logró retratar de forma muy real lo que había vivido Rusia en esos tiempos. Este cineasta es considerado uno de los más grandes genios del cine en la historia. Chicos, vamos a ver una película que es muda, pero nos muestra lo que pasó en Rusia en esos tiempos.

Listo chicos, muy bien. Entonces esa es una película de... Ah, si quieren ver en qué queda, qué pasó, pues tienen que verla, ¿no? Ahora, ojo, la película no es fácil de ver. Es una película en blanco y negro, muda, bastante pesada, se llama El Acorazado. Potenkin, ¿no? Donde se ve el proceso de la revolución rusa, ¿de acuerdo? Ahí está. Ahora, amigos, por favor, díganme ustedes, ¿cuáles fueron las causas de la revolución rusa? Primero, había una miseria campesina, ¿no? Explotación, explotación servil, ¿no? En servidumbre, ¿de acuerdo? Explotación en servidumbre. También explotación obrera. ¿De acuerdo? Explotación obrera, no había derechos, ¿no? Y está la dictadura del zar. ¿Cómo se llamaba el zar, chicos? ¿De acuerdo? Ahí está. La familia Romanov, ahí está. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hay nuevas ideologías como el socialismo, el liberalismo, partidos políticos también. Nuevos partidos políticos como cuáles, por ejemplo, está el KDT, otro es el POSDER, ¿no? Son partidos políticos. A ver, chicos, ¿y qué quiere un partido político? Jóvenes, ¿qué quiere un partido político? A ver. Claro, por supuesto, un partido político quiere poder, quiere gobernar, pero para poder gobernar un partido político ¿qué necesita? Primero que haya elecciones, pues. ¿Me entiendes? Si no hay elecciones, <laughs> si no hay elecciones, ¿cómo va a gobernar, pues? ¿Me entiendes? Por eso es que ellos quieren elecciones, quieren que se vaya el zar. Bien. Y acá está, chicos primera fase de la Revolución Rusa. ¿Cuál es? La etapa Menche. La etapa como como La etapa Menchevique. De carácter moderado, eran socialistas ortodoxos. Se dio en la Revolución de Febrero y derrocan al zar Nicolás II. Continúan en la Primera Guerra Mundial y gobierna Alexander Kerensky. Y va a aparecer un señor llamado Lenin. Chicos, ¿han escuchado hablar de este señor Lenin? A ver. ¿Estamos? Ya. Yeah. Profesor, ¿qué hizo Lenin? Las famosas tesis de abril. Ahí está. ¿De acuerdo? Y en estas tesis de abril, él plantea retirarse de la guerra mundial o de la gran guerra, ¿no? Y además plantea qué cosa? Todo el poder a los soviets. ¿Han escuchado esta palabrita soviets? En el Call of Duty. Ah, no sabía. ¿Sí? Los soviets son la unión de obreros más soldados más campesinos. ¿Está bien? Ahí está. Ahora, después, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la otra etapa de la Revolución Rusa, chicos? Díganlo. Olchevique. Ahí está. Excelente. Lucerito, Cristina Daniela, Rodrigo Sebastián, Luisa Fernanda, Mariela y Johanna Lucero. Muy bien. Es de carácter radical. También se le llama Revolución de Octubre y el líder fue el señor Lenin. ¿Sí? Él se retiró de la Gran Guerra. Con el tratado Breslitov, lo que te dije, ¿no? Hay una guerra civil donde, se, donde el ejército rojo es dirigido por León Trotsky, ¿no? Además, chicos, a ver, vamos a poner un espacio más. La familia Romanov, ¿te acuerdas que te dije? La familia Romanov fue masacrada. Ahí está, fue masacrada. ¿no? Los mataron. NEP, la NEP Nueva Política Económica, donde impulsa el capitalismo controlado, ¿no? Un capitalismo controlado, ¿no? Nace la URSS y el pecus el Partido Comunista de la Unión Soviética. Uh, muere Lenin, muere Lenin y hay una disputa entre Trotsky. Esto es importante, chicos. La lucha entre Trotsky contra Stalin. Ahí está. Trotsky dice que la revolución tiene que ser mundial, que mientras haya capitalismo, nunca va a triunfar el socialismo. Por eso que la revolución tiene que ser mundial permanente. Mientras que Stalin dice, pero ni siquiera hemos ganado en Rusia. Bien, ¿cómo vamos a tratar de hacerlo en el mundo? Mejor hay que fortalecer la revolución. ¿A quién se le escuchó, chicos? ¿A Trotsky o a Stalin? ¿A quién se le escuchó? ¿A Trotsky o a Stalin? A Stalin, ¿no? Y Stalin va a establecer los planes quinquenales. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Acá hay algunas imágenes más, mira, de cómo la gente está tomando el poder. Este es un clásico símbolo, ¿no? ¿Cuál es el clásico símbolo de, del socialismo, ¿no? ¿Qué significa esta bandera? La unión de obreros más campesinos. ¿De acuerdo? Ya está, chicos. Muy bien. Muy bien. Vamos a resolver las preguntas. A ver, chicos, ¿tienen ustedes ahí sus preguntas, por favor? Déjame revisarlas, justo las estaba revisando hace ratito. Ya, a ver. Todos chicos tienen sus preguntas. A ver. A ver todos. A ver. Pregunta número uno. Es una pregunta de la, de la universidad, es una pregunta de examen y de admisión. Dice, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, es considerado como la causa directa de la Primera Guerra Mundial. No obstante, este hecho no hizo más que desencadenar tensiones sociales, políticas y económicas ya latentes desde décadas atrás, que estuvieron vinculadas al imperialismo y al nacionalismo. Tienen en cuenta lo mencionado, determina el valor de verdad o falsedad de las, de los siguientes enunciados. A ver. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál marcarían en la número uno, chicos? A ver, denme una clave. Está fácil, ¿ah? ¿eh? A ver, a ver, está está larga sí, está bastante larga la pregunta, pero a ver vamos a ver si lo pueden contestar. Excelente respuesta, Johanna. La clave de la 1 es la D de dado. Por favor, todos marquen D de dado. Todos marquen D de dado. Mientras tanto, les voy a, le voy a pasar a tu tutora el PPT que acabamos de realizar. ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver. Un segundo. La señorita. Acá está. A ver, vamos con la dos. Vamos con la dos. A ver, después del fin de las guerras napoleónicas, las alianzas de las principales potencias europeas habían permitido mantener el equilibrio geopolítico de la región. Sin embargo, el asesinato del archiduque Francisco Fernández Cero restó. Pues detrás de este trágico atentado existía. La respuesta de la 2, ¿cuál sería? A ver. La respuesta de la 2 es la A de avión. ¿Está bien? Es la A de avión. Ahí está. Lo que pasa es que aplicar en Europa el colonialismo en Europa está un poquito difícil, ¿no? Era un poco difícil porque todas eran potencias. Entonces, en Europa trataba de mantenerse un equilibrio, ¿no? Eh, por eso es que dice equilibrio geopolítico de la región. Entonces, no pueden aplicar una política colonialista a sus vecinos. Pues, si quieren mantener un equilibrio en Europa, no puede haber pues, colonialismo a sus vecinos. ¿Me entiendes? Por eso que la clave no es la B, José Joaquín. ¿Ya? Vamos con la tres. Oh, la tres está interesante. Y la respuesta de la tres es enano. Al iniciar el conflicto, los aliados fueron Inglaterra, Francia y la URSS. No, la URSS no, Rusia. La URSS nace después. Cuidado, ah, ¿eh? cuidado con leer mal. ¿eh? Vamos con la 4. Vamos con la 4. No, uno se puede confundir. Y la clave de la 5 es, la clave de la 4 es casa, chicos. No, es casa. Es casa, chicos. Murieron más de 100 civiles norteamericanos. En ese barco habían civiles norteamericanos. Entonces los norteamericanos reclamaron. De acuerdo, reclamaron eso. ¿Ya? Bien. Vamos con la 6. La 6 es más que todo para relacionar. A ver. No, las cinco, perdón, vamos con las cinco. A ver, con las cinco vamos. la cinco es casa chicos el tratado de Londres o el tratado secreto de Londres fue para que Italia para que Italia se cambie de bando de acuerdo para que Italia se cambie de, de bando recuerda que Italia era de la triple alianza y después se pasó a la triple se pasó a la triple entente de acuerdo vamos con la seis A ver, vamos con la seis. La seis es barco. Muy bien, José Joaquín. Muy bien, Luisa Fernanda. Vamos con la siete seis es barco siete bueno las siete un poquito uh, como que un poquito le falta ahí este. pero es una pregunta de examen y de admisión chicos tenemos que aceptarlo pregunta de examen de admisión son así La clave de la 7, la única que queda, es Barco. Muy bien, Johanna. Muy bien, Mariela. Muy bien, Jan. Muy bien, excelente. La 7 es Barco. Muy buena respuesta. Vamos con la 8. Otra pregunta de admisión. Vamos con la 8. La 8 es dado, ¿no? La 8 es dado. ¿De acuerdo? Muy bien. La 8 es dado. Vamos con la 9. No, la 9 está fácil, ¿no? La 9 está fácil, chicos. La 9 es un regalo. La 9 y la 10 son regalos, ¿eh? la nueve la nueve es casa muy bien y la última la diez vamos la las revoluciones de mil novecientos cinco y la de mil novecientos diecisiete ambos fueron desencadenadas por qué ¿Por qué fueron desencadenadas tanto la revolución de 1905 como la de 1917? Uy, ya, chicos. Y la respuesta de la 10, la última, será. La clave. Dado, muy bien, Juan Marco, la clave es dado. Muy bien, chicos, hasta ahí sería nuestra clase. Cuídense un montón, les envío un gran abrazo.